thank you Caeso, Nori y buenos días a, a todas y a todos. Eh, bienvenidas a esta octava edición del Festival Internacional Maker Fair Bilbao. Uh, bueno, antes de presentaros a nuestra invitada de hoy, os vamos a contar algunas pequeñas cosas eh, de lo que es la programación de esta semana. Eh, para quienes no os habéis conectado previamente, simplemente unas pautas como sencillas. Este 2020, debido un poco a la situación en la que estamos, eh, el festival ha pasado de tres días de duración a dos meses. Durante las Semanas de noviembre hemos estado desarrollando un montón de actividades. Seguimos ahora en diciembre, entonces eh, simplemente deciros, acabamos de hacer público ya los talleres para familias, vale. Entonces todos aquellos que queréis participar haciendo este sintetizador de audio o este robot luminoso, aprender en familia a soldar, aprender en familia a llevar ese espíritu del festival al salón de vuestras casas sois bienvenidos. Recordar en bilbao.makerfair.com tenéis toda la información tanto para la inscripción de los talleres como para las próximas conferencias. El festival, esta octava edición, ha pasado de tener workshops, conferencias. Nos hemos adentrado en los laboratorios de diferentes personas, profesionales, investigadoras, tecnólogos. Y hemos pasado de biomateriales a internet de las cosas, a lutería experimental, a hardware como ayer con, con la placa de Microbyte. Eh, bueno, la verdad, que un montón de actividades. Tenéis toda la información en la página web. Y yo no me voy a liar más porque vamos ya a dar paso a nuestra compañera Nuria Robles. Eh, hola, Nuria. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, hola, buenos días, ¿cómo estáis? <laughs> Mira, para quien no os conozcáis a Nuria, os voy a presentar un poquito. Ella es Nuria Robles, directora de Fab Lab León, eh, tiene un máster en formación de profesorado, es instructora local de los programas de Fab Academy y de eh, Fabricademy, Academy. Vale, que siempre tengo ahí como ese momento de oh, que me trabo luego eh, ha impulsado numerosos programas desde el programa de poderosas al programa también de breakers al programa de fabrica tu futuro son programas formativos que desde león nos ve contando ahora ya a continuación todo lo que se está haciendo desde allí tanto para ámbito público familiar juvenil tanto como para empresas instituciones y un poco todo el trabajo que ha desarrollado durante tantos años nuria y que muchas personas que estáis ahora conectadas a través de esa red internacional de fab Lab o de Maker Fair, seguro que ya conocéis, así que yo te dejo, Nuria, adelante todo tuyo, y luego nos volvemos a hablar en el turno de preguntas. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Nerea. Es un placer de estar, estar aquí. Eh, gracias por la invitación y gracias, sobre todo, a la organización de toda la Maker Fair Bilbao, que siempre habéis sido un referente en cuanto a democratizar y, y, y hacer público todo el espíritu Maker en España. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo creo que voy a dar paso a compartir mi pantalla, voy a, a compartir con vosotros una presentación y, y bueno, pues espero que, que la disfrutéis todos vosotros. Eh, vale, a ver si no tengo problema. Tengo un problemilla con la compartición. Ahora, ya está. Bueno, pues nada, eh, voy a empezar con una con una, un pequeño guión de todo lo que vamos a ver. En primer lugar, bueno, pues es contaros un poco quién soy yo, eh, dónde estoy, a qué me dedico, qué es lo que me apasiona y, el, y voy a introducir el taller que, que, que voy a empezar, que vamos a empezar hoy con todos vosotros, ¿no? Eh, bueno, mi papel es, pese a todas las cosas que nos ha dicho Nerea, eh, yo estoy orgullosa de ser la responsable del, del espacio FabLab León, que es un espacio de fabricación digital, como hay ya cerca de 2.000 en todo el mundo. Y que invito a todos los que nos están viendo y cuando pase esta dichosa pandemia eh, a que vengáis a visitarnos. De todos modos, eh, gracias a mis compañeros, tenemos también visitas virtuales por el espacio en nuestra página web y, y bueno, nos quedéis sin conocer. Eh, normalmente termino con esta slide, pero empiezo por ella, porque estoy muy orgullosa de, de mi equipo, hemos incorporado a otra persona que nos falta ahora en las fotografías, pero al, al cual también eh, estoy súper agradecida. Eh, porque, bueno, nosotros llevamos ya eh, nueve años de existencia y, y bueno, pues cada uno de los años se ha ido sumando pues, eh, personas que van poniendo su granito de arena eh, lo que mejor hacen. Y, y, nuestro, y nuestro equipo pues va creciendo, ¿no? Eh, porque lo importante en estas en estos espacios, eh, aunque, aunque veremos que hacen falta máquinas para poder ser un Fab Lab en toda regla, lo importante son las personas. Entonces, bueno, pues aquí tengo a Dani, a Pablo, a Adrián, que son parte de nuestro equipo, y que sin él, pues, desde luego, yo no sería nada, pero Fab Lab León tampoco, ¿no? Eh, nos, nuestro espacio se dedica fundamentalmente a la formación, aunque también vienen pues, artistas, creadores a hacer sus proyectos, nuestro espacio fundamentalmente se dedica a la formación de niños, de jóvenes y de adultos. Y como indicaré en las transparencias que vienen a continuación, todas estas esta formación que nosotros hacemos pues está inspirada en la gran red eh, mundial de formación que hay dentro de, de, de los Fab Labs que se llama Academani que es un campo un campus global distribuido y que bueno pues tiene unas cuantas eh, unos cuantos programas el, el líder es el Fab Academy porque es el más veterano el que más tiempo lleva con nosotros pero han aparecido pues otros programas como es el Fabric Academy como es el Fab Academy X que es como una versión local en lenguaje local del, del Fab Academy. Luego, cuando nos queremos especializar, pues ha aparecido la Academia y el, el diploma tesis. Eh, para el mundo bio, pues eh, está el how to grow almost anything, también está el why to make para darle un poco sentido a las aplicaciones, a los proyectos que hacemos los makers, que hay veces que fabricamos cosas y no sabemos para qué. Y bueno, pues están viniendo cosas nuevas, muy chulas, por ejemplo, eh, pues eh, algo relacionado con, con la comida, ¿no? En cómo compartir recetas de, de comida y hacer, hacer eh, bueno, pues el, el mundo un poco más especial. Y, y bueno, pues eh, me gustaría entrar un pelín en detalle en, en los dos programas eh, que más experiencia tienen y que eh, desde León pues somos instructores tanto locales como remotos. En, en primer lugar, pues voy a citar el, el FAB Academy, que es un, un programa de formación distribuida que se imparte por profesores del MIT y que una vez a la semana pues se imparten eh, las lectures, que son como masterclasses que se imparten de forma global y que a lo largo de toda una semana pues hay que hacer eh, un assignment en cada uno de los fablas. Al final del curso, que es un curso que dura seis meses, pues el estudiante tiene que hacer un proyecto donde englobe cada una de estas tecnologías. Y, y qué es lo que se da, bueno, pues desde programación web, porque es la plataforma donde los alumnos tienen que eh, documentar y exponer sus trabajos, tienen que hacer cosas con diseño digital, fabricación digital, tienen que aprender a diseñar sus circuitos y programarlos, eh, y después tienen también que construir máquinas. Y todo esto pues se presenta mundialmente ante toda la red y bueno pues tenemos aquí el caso de uno de mis compañeros que tenemos que presumir orgullosos que es Adrián Adrián Torres. Y, y bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué hago tanto hincapié en el Fab Academy, tanto en el Fab Academy como en el, Fab, el Fabric Academy? Pues porque son programas en los que nosotros nos hemos inspirado para hacer nuestra propia formación. Si antes hablaba del Fab Academy, no menos orgullosa estoy del Fabric Academy que eh, consiste, pues a lo largo de 13 semanas, pues ver distintas tecnologías aplicadas en la fabricación digital, eh, eh, pero aplicado al mundo textil. Y, y después de esas 13 semanas, pues hay eh, dos meses y medio para desarrollar un proyecto. Y bueno, pues el, el taller que va a empezar hoy, que dura tres sábados, pues es como creo, Fabric Academy que junto con otros compañeros como Mari Bárbara y como Adriana Cabrera, pues van a también a tener su espacio dentro de la Maker Fair de Bilbao. Entonces, como os decía, estos programas eh, son nuestra inspiración para eh, nuestros propios programas de formación. Entonces, nosotros tenemos formación de niños, de jóvenes y adultos, y, y bueno, pues desde los pequeñitos que los empezamos a llamar fabitos, que lo que hacían era aprender tecnología de forma muy lúdica. Eh, pues tenemos también un grupo exclusivo de niñas que se llama Poderosas, que es una iniciativa para atraer la tecnología a las niñas. Y, y tenemos otro grupo de niños y niñas a partir de siete años que se llama Steam Kids. Y, y, a, y hacemos lo mismo que con el Fab Academy. Vamos eh, eh, a, eh, enseñando una serie de actividades, una serie de lecciones. Eh, pues donde se van aplicando circuitos electrónicos diseño digital fabricación digital con la idea de que cuando cumplan 12 años y creemos que es una edad eh, muy buena para que los chavales ya sean bastante eh, responsables y autónomos pues entren en otro programa que se llama jóvenes makers que al igual que, eh, que el fab academy pues los chavales van aprendiendo una serie de tecnologías eh, para luego elegir su proyecto personal proyecto personal, que puede ser también grupal, pero es muy importante que es un proyecto que han elegido ellos y van a, van haciendo ese proyecto y lo van presentando en público. Entonces, bueno, estoy sumamente orgullosa de esta de este programa de niñas, porque ya llevamos desde el año 2015 con él, que es Poderosas, donde veis, bueno, pues eh, realmente la parte de circuitos textiles, que es una eh, de las tecnologías que vamos a, a ver desde hoy en el taller, eh, pues es, un, es una manera muy cercana. Para aprender eh, electrónica, sobre todo. Entonces, como veis, pues las niñas hacen sus personajes favoritos, a los que le ponen vida, le ponen luz, le ponen sonido, le ponen sensores. Eh, y mientras tanto, mientras ellas hacen el proyecto que ellas quieren, pues van aprendiendo a diseñar, van aprendiendo a, a programar y van aprendiendo a poner esos circuitos. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de una niña, María, de que cuando hizo este proyecto, tenía siete años, que lo que quería era pues eh, hacer su gorra luminosa. ¿no? Esto es un proyecto que hizo ya hace cuatro años y bueno, pues yo ya he visto ahora ya en las tiendas que venden gorras luminosas, ¿no? pero ella presumía de, de, de este circuito y eh, de, de este proyecto porque lo había hecho ella, ella misma. Y hacemos hincapié también en los niños en que tienen que empezar a documentar y esta documentación, pues como veis arriba a la izquierda, pues simplemente es una libreta donde ellos van poniendo, pues... Eh, trucos o cosas que van aprendiendo en cada una de las formaciones. Y bueno, pues además de, de hacer eh, muñequitos y de hacer eh, gorras, pues eh, tenemos el caso de, de Carla, que después de tres años, pues incluso podía programar sus neopíxeles para ponerlos y poder hacer, eh, eh, controlar el, 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 la iluminación del electrón alrededor de la, de una, de la órbita en, en un átomo. Y para ello, bueno, pues tuvo que soldar, tuvo que crear sus circuitos electrónicos y, bueno, pues lo mismo documentaba en su cuaderno. Y, y bueno, pues tengo que recalcar que esta niña tiene nue tenía nueve años cuando hice este proyecto, porque ahora ya tiene once. Entonces, bueno, pues eh, vemos cómo las poderosas van adquiriendo una serie de, de formaciones, de, 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 adquieren una serie de habilidades para luego hacer el proyecto que ellas quieren. Y, y bueno, pues cuando tienen doce años entran en el programa que os mencionaba anteriormente que es jóvenes eh, makers, donde ya van, bueno, pues em, empezamos a prepararlos para que sean autónomos, eh, que puedan aprender a utilizar las máquinas para realizar el proyecto que ellos han querido. Y los proyectos son tan variopintos como una sierra mecánica controlada, eh, un coche teledirigido eh, o una, una secuencia de hologramas, porque al final lo que es importante es que los, los chavales pueden hacer el proyecto que ellos han querido. Y bueno, pues sin más preámbulos, después de deciros que el, Fab el Fabricademy y el Academy es una fuente de inspiración en toda nuestra formación, pues eh, voy a hacer una pequeña introducción a los wearables, que hay gente que me ha, que me ha preguntado por LinkedIn, eh, solamente pretendo hacer una breve introducción porque desde luego si queréis eh, 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 profundizar más yo os recomiendo que visitéis la página de Lisa Stark a la cual estoy sumamente agradecida y sabe que voy a participar en esta en, en, en este taller de, de, de Fabricademy. y bueno pues ella tiene una gran una larga experiencia desde el año 2010 y, y bueno pues que todo lo que voy a contar eh, lo he aprendido de ella así que os invito a que a que veáis su obra eh, ella es, de hecho, la formadora de la parte de electrónica, tanto de los e-textiles como wearables, dentro del programa de Fabricadem. Eh, tenéis ahí accesible también el PDF, si, si lo queréis, porque tenéis todos los links accesibles para que podáis acceder a toda la documentación, incluso otros proyectos a los que, a los que hago mención. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de los e-textiles o de los wearables, pues bueno, las aplicaciones son. Eh, no, no voy a decir infinitas, pero sí infinitas, porque va a depender de lo que tengamos en nuestra, en nuestra imaginación, eh, pero bueno, eh, a modo de inspiración, pues bueno, he elegido estos eh, una serie de proyectos para, para contaros ¿no? desde el Palium Birds de Audrey Briot. Eh, donde hace una composición con plumas y lo que intenta es rep representar la, la, la naturaleza y hacer como esa simbiosis con la tecnología y con la electrónica. Eh, tenemos también el Knitted Radio que, de Irene Post y Ebu Kurbach, que bueno, pues lo que intentaron era demostrar que un eh, Jersey tejido con circuitos eh, eh, flexibles con, con hilo conductivo eh, podía ser un emisor de eh, radio fm eh, qué pasa que tú puedes tener una emisora de radio fm tradicional o pues los artistas intentan plasmar esa tecnología dentro pues, de una obra que, ¿no? que es su propio jersey. Entonces, bueno, pues, eh, esta investigación no solo del, de los circuitos tecnológicos, sino también como eh, bueno pues la forma de meter los, el, el, el hilo conductivo al propio jersey, a la, a la propia obra, pues eh, tiene también su, su aporte tecnológico. Tenemos también la obra de Fractal Antena de Afroditi Sarra, donde eh, bueno pues hizo. Eh, al final, las antenas, las antenas lo que hacen es eh, emitir y, 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 y recibir ondas de radio. Y cuanto mayor sea el tamaño de la antena, mayor va a ser la capacidad de emisión y de recepción. Entonces, Afroditi lo que hizo fue eh, aplicar la tecnología fractal y eh, lo que hizo, bueno, pues, eh, potenciar esa, esa, esa eh, habilidad de las antenas de poder emitir y reducir. Y todo ello, bueno, pues como la forma es súper bonita, pues le mete esa parte artística a su obra. Eh, arriba a la derecha tenemos el proyecto de I am very happy uh, and I hope you are too, eh, que bueno, pues eh, eh, es como una representación de una carta que se envían dos amigos diciendo, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien. Y, y bueno, pues hizo esta, esta especie de máscara con un montón de LEDs, que los LEDs eran capaces de, eh, de emitir texto y, y bueno, pues eh, hacer de forma luminosa pues una representación eh, textual. Y tenemos también el proyecto de Crying Dress de Cubacam, que bueno, pues esto fue un encargo de un, de un comisionado eh, para el día de su funeral. Quería que su esposa, que su viuda. Llevará este vestido en su funeral, y, y el hecho es que cuando falleció pues lo llevaba y el vestido pues empezaba a echar lágrimas. ¿no? Entonces, bueno, eh, exactamente igual que en el caso anterior, todos estos enlaces están accesibles por si queréis profundizar y enteraros un poco eh, más eh, bueno, pues de, qué, de qué consisten estos proyectos y sobre todo los artistas que hay detrás después bueno pues la, el, los, estos proyectos textiles eh, cuando se combinan con aplicaciones de móviles bueno pues, eh, pues eh, consiguen un poco, un, po, un poco más allá no porque ya no es solamente el proyecto el que deja de estar en algo físico sino que además pues eh, utilizamos esa eh, posibilidad de conectarlo pues, con dispositivos ¿no? y, y es el caso por ejemplo del Hugme que es eh, pues una camiseta una, una camisa que tiene actuadores, actuadores que se van moviendo. Y entonces cuando la persona que tiene esa aplicación en el teléfono eh, recibe un mensaje de abrazo de un amigo o de una amiga, pues la camiseta empieza pues, a hacer como, como que te está abrazando. ¿no? Y en el caso de la derecha, que es el proyecto de Victoria Peredo, una chica a la que tenemos mucho cariño desde aquí, porque es un proyecto que presentó en, en su Fab Academy, pues ella hizo el proyecto Posturea es pues una camiseta con sensores textiles eh, que también lo conectaba a una aplicación de móvil y lo que hacía era recibir mensajes eh, en su móvil cuando tenía pues una mala postura y, y bueno pues este proyecto por ser parte del fab academy no solamente lleva esta tecnología textil sino que lleva pues todos los requisitos que un proyecto de fab academy tiene que tener como es eh, pues, fabricación de placas, programación, fabricación digital, etcétera. Bueno, pues una vez más o menos explicados así tipos de proyectos, que hay muchísimos, pero bueno, un, una serie de proyectos en los que yo me he fijado, pues vamos a ver con qué materiales se hacen estos proyectos. Y bueno, pues aquí hay una gran parte de investigación. Eh, porque materiales conductivos eh, pues hay muchísimos y, y bueno pues gracias a Covacan eh, que tenemos este este catálogo de materiales textiles eh, con conocimiento de cuál es su resistividad cuál es su conductividad eh, cuáles son sus propiedades si se pueden soldar o no pues gracias a, a, a la serie de, de hilos que vemos aquí a la derecha a la izquierda en este cuadro pues podemos hacer una serie de, de, de de, 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 de pistas, incluso meterlo en la máquina de coser para poder coser o bordar nuestro circuito conductivo. Y luego también tenemos pues, una serie de materiales eh, conductivos, desde cobre, desde una, un, un, una tela con eh, plata. Eh, y también tenemos unos tejidos que son resistivos y que eh, su resistividad va a depender de una acción. Externa, como puede ser estirarlo o como puede ser eh, aplicando eh, presión entre ellos. ¿no? Y, y también estos tejidos los vamos a aplicar para hacer estos eh, circuitos eh, conductivos. También podemos aplicar cintas, cintas de cobre, cintas textiles o las propias cintas conductivas. Entonces, es, esto es una, una combinación de todos los materiales que tenemos conductivos y que podemos aplicarlo. A el, el proyecto que nosotros queramos. Y, y bueno, pues desde poder hacer los paper circuits que, que hacen los niños, recortando eh, cinta de cobre, poniéndole un LED, aplicándole una pila, pues si nos, si nos apoyamos en toda la tecnología de fabricación digital, como puede ser una cortadora láser, una eh, bordadora CNC, una herramienta que nadie conoce, que es la plancha de ropa, y un, un plotter de corte, por ejemplo, está gastando una broma, eh, pues podemos hacer circuitos que son realmente obras de arte. ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, sobre un propio papel donde tiene una, una, un circuito electrónico con un microcontrolador, eh, que podemos ver arriba a la izquierda, a un. Eh, auténtico laberinto de bordado pero que me parece espectacular porque al final pues es todo un ordenador dentro de tela eh, o hay algún instructable donde nos dice cómo eh, programar un tiny 45 para darle eh, inteligencia a nuestra obra, eh, bueno, pues todo esto está documentado para que si tenemos en nuestra cabeza una pequeña capacidad artística, eh, al final es como dibujar pistas en la ropa, en, en un tejido, que es, además de, de, de fácil, es súper super gratificante. Y después, bueno, pues tenemos a nuestra disposición una serie de, de componentes en, nuestra, en nuestro costurero como son los corchetes metálicos. Ojito que estos corchetes metálicos no deberían estar pintados, no deberían estar bañados, porque entonces estamos anulando esa capacidad conductiva, pero bueno, podemos ver cómo estas chicas de Covacan pues hacen verdaderos conectores eléctricos aplicando pues herramientas del costurero. Eh, desde las perlitas los avalorios metálicos, los propios corchetes pasan a ser conectores o botones, eh, podemos coser los LEDs en, la, en el propio tejido, se pueden aplicar las cremalleras metálicas para hacer un cierre abrir y cerrar un circuito, y bueno, pues hay eh, todos los veranos en Elite Style Summer Camp, pues eh, eh, se hacen, con, vamos, concursos, se hacen exhibiciones de todos los proyectos que van haciendo estos estudiantes y, y bueno, pues que yo os recomiendo que si estáis interesados visitéis porque es una gran fuente de inspiración, sobre todo porque son cosas hechas a mano y te da la sensación de que eh, tú también lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues además de estos circuitos, pues existen otras cosas, ¿no? Que son los sensores. Y cuando hablamos de sensores, bueno, pues quizás eh, yo la primera vez que oí hablar de un sensor de presión, pues digo, bueno, pues es un sensor que cuando le aplicamos presión, pues la resistencia varía, ¿no? Y al final, pues es un componente electrónico que nunca abrí. Y cuando empecé a saber del Fabricademy, donde te enseñaban a fabricar tu propio sensor, mi cabeza hizo, guau, wow, eh, yo quiero saber qué es lo que hay ahí dentro, porque yo me veía capaz de poder fabricar ese sensor eh, de presión, ¿no? que de hecho es el ejercicio número dos que se va a hacer en este taller el que, que empieza hoy. Entonces, para hacer un sensor de presión, pues vamos a utilizar pues una eh, capa conductiva, dos, realmente vamos a hacer un sándwich de, eh, de dos partes conductivas en, y en el medio le vamos a poner un material, que como os comentaba antes eh, cuando le aplicamos tensión presión perdón eh, va a reducir su resistividad entonces si cuando aplicamos presión reduce su resistividad y somos capaces de mapear ese valor pues ya hemos construido nuestro propio sensor y ya está es así de sencillo. Entonces, aquí a la derecha está la foto un poco turbia, no sé si la podéis apreciar, pero bueno, es un trocito de, de cobre. Este trocito de cobre, para aquellos que no estéis eh, apuntados al taller y no tenéis el kit, pues podríais hacerlo con papel albal. El papel albal es conductivo. Eh, lo que no tendréis a mano probablemente es el, el, el velostat, pero, pero bueno, podríais hacerlo también con, con una espuma agujereada para hacer vuestro primer sensor. Y, y realmente lo que, lo que queremos hacer es que cuando eh, apretemos ese sándwich seamos capaces de encender o cerrar un circuito. En la parte de abajo, este es uno de los sensores que fabriqué yo en el Fabricademy, que lo hice con ganchillo. La parte gris eh, pues está mezclada, una lana gris con hilo conductivo, eh, con lo cual pues, conseguía tener una parte del sándwich que fuera conductiva. Y, y en el medio cosí una lámina de, de velocidad. Y, y bueno, pues realmente cuando tú aprietas ese sensor eres, eres capaz de hacer en el actuador, en este caso yo tenía un LED, que luciera más o menos. También vamos a fabricar sensores de flexión un poco basados en el mismo concepto, pero lo que vamos a hacer es ver cómo cuando flectamos, es decir, cuando doblamos ese sensor, la, la resistencia de ese material va a cambiar. Con lo cual vamos a tener un sensor porque somos capaces de variar la, la, la resistencia y, por tanto, la tensión que le llega a nuestro circuito todo esto pues si tenemos a mano el polímetro pues podemos hacer esas lecturas del valor de la resistencia y si no lo tenemos pues podemos aplicar otras eh, 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 posibilidades como puede ser pues el propio arduino que nos permite leer esos valores de los sensores también se pueden fabricar potenciómetros. Creo que nos va a quedar un poco fuera del curso, pero como está toda la documentación, espero pues, inspiraros para que por lo menos tengáis interés en fabricarlo. Y, y bueno, se pueden hacer potenciómetros circulares, es decir, que la resistencia varíe en función de la posición en, las, en la que está eh, colocada pues, este, que es un avalorio metálico. Podemos hacer potenciómetros lineales, simplemente que, que se recibe entre el final y el, y el inicio de nuestro sensor va a variar. O también tenemos un sensor de posición analógico, este es el conocido como tilt. En función de la posición en la que tengamos este avalorio, pues vamos a poder conseguir eh, pues un valor u otro en nuestro, en nuestro circuito. Esto en cuanto, a, en cuanto a sensores. Pero bueno, además de sensores, pues tenemos actuadores. ¿Qué son actuadores? Pues lo que vemos, lo que apreciamos en nuestro, en nuestro proyecto, digamos que sensores es... Eh, eh, pues la entrada de datos en nuestro proyecto y actuadores es como nuestro proyecto eh, se refleja al exterior, ¿no? Y, y bueno, pues otra vez como parte de inspiración, pues podemos tener un, un vestido que, que va a variar en función de la climatología, o vamos a ver otro que va a tener luces, o hay otro que tiene movimiento. Entonces lo que hay que tener claro es eh, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué proyecto queremos hacer? Podemos tener proyectos que lo que van a hacer es eh, ser visuales, es decir, yo voy a apreciar luces, cambio de colores. Van a emitir sonido, vamos a ver que, que se pueden fabricar también antenas o altavoces en nuestro propio, en nuestro propio proyecto. Y también vamos a poder hacer eh, cambios de movimiento. Esto se debería mover, perdón, pero. Bueno, eh, a la derecha que tenemos un sensor de movimiento, o sea, un actuador de movimiento, pues al aplicar una tensión eh, podemos mover la bolita. Tengo aquí un problema porque es un vídeo y no se está reproduciendo, pero, pero bueno. Y aquí volvemos a lo, a lo que os contaba al principio, que no solo es la parte tecnológica, sino cómo un artista utiliza esa tecnología para. Eh, eh, mostrar su obra de arte, ¿no? Entonces, cuando tú haces, actua o sea, cuando tú haces altavoces, antenas, pues puedes hacer una antena cuadrada sin más, una antena en forma de espiral, o puedes hacer estas auténticas obras de arte, pues como, como puede ser en propio papel o como pueden ser, pues eh, esta obra de hexágonos eh, eh, que es una composición para mi gusto bellísima o dentro de, 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 de un circuito que está todo totalmente eh, bordado. ¿no? Después eh, se pueden aplicar también otros materiales que se llaman los seis memorial hoy es decir, aleaciones que tienen memoria de forma y que cuando vuelven a su posición inicial o se les excita, pues van a cambiar ese movimiento. Entonces, a la derecha pues, tenemos eh, en función de distintas excitaciones cómo conseguimos que ese material se mueva. ¿no? Esto es en el caso del flexinol. El metinol, el metinol y todo esto bueno pues se puede aplicar a una a una, a, un, a una prenda de vestir hay que tener cuidado porque normalmente este tipo de, de tecnología igual que hay otras que se que permiten calentar eh, pues necesitan una alimentación eh, o sea un voltaje alto entonces cuando estamos metiendo en el cuerpo pues tensiones elevadas, pues podemos hacernos daño, o sea que ojito, ojito un poco con esto, ¿no? Y bueno, pues una vez os he, eh, os he hablado de los materiales con los que construimos las pistas, os he hablado de los sensores, os he hablado de distintos actuadores, pero nos falta la parte de cómo darle la inteligencia, ¿no? Eh, bueno, es archiconocida conocida la plataforma Arduino. Eh, pero bueno, para aquellos que no lo conozcáis, pues Arduino es una manera de, de, de poder hacer fácil lo difícil, como dice el propio David Cuartielles, eh, eh, es una plataforma pensada para gente que no sabe programar, que sea capaz de programar y entonces para la parte textil, pues se ha creado una placa que se llama el Lilipad de Arduino y, y bueno, pues en esta secuencia de fotografías, hasta llegar a la placa de la derecha, que es la que van a, a aplicar nuestros eh, alumnos en este taller, pues los primeros inicios del Arduino fueron los de la izquierda, es decir, un, un cuadradito de fieltro con unos trocitos de cinta conductiva donde le pinchábamos un microcontrolador que podíamos eh, programar. Luego esto fue evolucionando. Y bueno, pues eh, la creadora, Lia Buckley, pues consideró que la forma redonda era más bonita en forma de pétalos que el cuadrado, o no sé por qué, se lo podríamos preguntar, pero fue evolucionando un poco el diseño, precisamente por eso, porque el fabricar con textiles es mucho eh, más fácil eh, y más rápido que poder hacer tu propia placa electrónica y bueno, pues no solamente con la placa de Arduino sino, o de Lilypad, sino que también con un ATtiny45, que es un microcontrolador de muy 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 básico, lo podemos incluir dentro de un bastidor y poder meterle pues, un, un sensor táctil de tal manera que cuando aprieto con el dedo pues, sea capaz de encender una luz. O que cuando eh, pueda presionar más o menos la luz luzca más o menos. O incluso podemos tener eh, también efectos sonoros en nuestro, en nuestro propio circuito. Y, y yo he terminado ya. Así que supongo que tengáis algunas preguntas. Estoy aquí. Eh, disponible para si es posible pues eh, daros luz o daros información donde podáis eh, eh, pues eh, consultar y bueno pues eh, voy a dejar de compartir vale y si tenéis alguna pregunta bueno, Nuria, pues gracias por la presentación que nos, han hecho, que nos has hecho y sobre todo por esa panorámica. Creo que hay un problema con el sonido, así yeah, como deben ser como los rizos justo hoy. <laughs> eh, pues mira, vamos a ir con alguna de las preguntas que tenemos ya y nos están llegando a través de los diferentes canales porque ahora mismo estamos en directo en Instagram, YouTube y Facebook. Entonces, vamos a ver por aquí porque hay un montón de cuestiones. Mira, nos preguntaba Conchi Fernández si sería posible compartir la presentación de Nuria fuera del vídeo. Entonces, le vamos a comentar simplemente que eh, esta presentación, Conchi, para que sepas, está directamente online, la vas a tener como disponible. Luego se va a guardar. Danos como unos segundos después del directo, porque suele tardar un poquito las plataformas, pero van a estar ahí, ¿vale? Para que sepas tú también. Luego, tenemos a solo Lolip, que nos pregunta cuál es el hilo para el 6 de radio. Y uh -huh. que, bueno, ya ya se ve con ella o él, ya se ve con una versión en gorro o bufanda. Qué bueno, solo Loli. Pues mira, en la presentación además hago referencia al, al catálogo de materiales conductivos que tiene Covacant, que además bueno, es, tiene una página web abierta y, y está disponible pues, para todo el mundo. Entonces, va a depender un poco de cómo vayas a fabricar ese jersey. Si lo vas a hacer eh, con dos agujas, tejido con dos agujas, pues vas a necesitar fabricar un. Eh, una, una lana que no se roce, ¿no? Entonces yo lo que hacía, igual que con el, con el ganchillo, metía una, un hilo que hay de, 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 de plata, que además aquí en España es fácil conseguirlo, además, y, y lo que hacía era mezclarlo con una lana y luego lo tejía. Porque si solamente vas a, tejir, a tejer el hilo en sí mismo, pues es un hilo, no sé si lo podéis apreciar, pero es bueno, es este, es finito, y se roza y entonces se va, se va a empezar a abrir. Entonces yo lo fortalezco, hago así como un como un eh, retorcido con otra lana, en función de luego lo que, lo que quieras hacer, porque se trata de que tengas una pista conductiva en el interior del, del hilo. Vale, a mí, Nuria, me gustaría que un poco como las inscripciones para tu workshops al final son limitadas y hemos tenido que, bueno, enviar esos quitas diferentes como partes eh, a nivel estatal, me gustaría que nos comentaras un poquito exactamente eh, qué es lo que van a ver a esas personas que sí han conseguido una de las plazas para el taller. Bueno, pues yo creo que aunque solamente lo puedan hacer eh, esas personas, toda la documentación está, está en vivo. Y yo, bueno, por si acaso tengo que hacer alguna modificación durante el, el propio workshop, Nerea, no tengo ningún inconveniente en compartir mi presentación, la que voy a aplicar luego en la clase. ¿eh? O sea, que si te lo piden, <laughs> adelante. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Pues mira, lo, lo principal es, va a ser un taller muy hands-on, muy eh, fabricar. Porque bueno, pues ver fotos de textiles está muy bien, pero bueno, hacer un jersey, pues igual llevamos dos, dos meses para hacerte un jersey, ¿no? Entonces, lo primero que van a hacer es hoy van a van a hacer hoy tres sensores. Cuando digo hacer, van a fabricarlos. Que los tengo aquí, si me dais un poquito de. Un segundito. Te, te damos, te damos un segundo, sí, te sí, puedes sí, levantar. Así los enseño, sí. Yo Entonces, mientras puedo ir comentando que el taller de Nuria eh, va a durar como varias semanas. Arranca ahora mismo o en cuanto terminemos la conferencia nos vamos a esa sala virtual, porque el taller no solo se desarrolla en Bilbao, Vizcaya, sino a nivel de todo el estado y estaremos varias semanas trabajando con ella. Vale, pues mira, lo primero que van a hacer es un pulsador, que parece así como un poco tonto, porque simplemente, bueno, además yo lo hice así dentro de una parte de una biblioteca, pues como lo tenemos documentado, como tenemos el propio código QR para que cualquiera se pueda bajar los diseños, además lo que hice fue pues diseñarlo para poderlo cortar en la... En la cortadora láser y que sea más fácil, pero bueno, esto es un sensor que lo tengo además así, como con unos corchetes. Y, y, y simplemente es un sensor que cuando le conecto aquí y aquí a una, a una pila o a un LED, por ejemplo, cuando aprieto cierro el circuito y cuando lo abro, eh, pues el circuito queda abierto. ¿vale? Esta parte, bueno, pues cuando hemos dado este taller otras veces, pues vemos quién aplica su parte artística y pone pues un ojo, de verdad que hay auténticas virguerías, entonces no solo tan, no solo el, el funcionamiento porque tú puedes hacer un sándwich y se acabó como os estuve explicando con la hoja de aluminio o, bueno, pues ya que a mí me gusta bordar, pues voy a bordar o como el, eh, eh, la persona que dijo que quería hacer su bufanda, pues realmente es de lo que se trata. Tú explicas la tecnología, que es muy fácil, pero luego cada uno la va a aplicar en obra. ¿no? Este es el famoso sensor eh, textil de presión que os enseñé, que está hecho con ganchillo, donde yo mezclé esta lana gris con, con hilo conductivo y dentro tiene una lámina de, de velocidad. Entonces también cuando lo vayamos a conectar, pues eh, veremos que la resistencia varía. Luego tengo otro sensor de presión un poco más feo, vamos, más feo digo porque simplemente fue el sándwich y ya está. Y luego un sensor de flexión, es decir, van a hacer estos tres sensores que os acabo de enseñar un botón digital un sensor de presión y un sensor de flexión y después eh, esto lo van a conectar a la plataforma arduino eh, con el, la placa de lilypad que si cualquiera en su casa tiene un arduino en lugar de un lilypad pues funciona exactamente igual y, y después la idea es que piensen en un pequeño proyectito que puedan eh, presentar ante, ante el grupo pues el último, el último sábado entonces va a depender de cuándo yo tengo eh, planificado hoy la fabricación de sensores el próximo sábado la conexión de esos sensores a la plataforma y ver cómo podemos programar y manejar luces y el último día ya combinarlo todo y presentarlo la verdad que quienes han cogido plaza van a estar sí, bien claro. exprimidos. Muy bien. A ver, tenemos algunas preguntas. Antes de que vayamos cerrando como la sesión de hoy, por aquí Antonio Gordillo nos pregunta, estamos ahora justo con los diseños de las máquinas para hacer las pruebas de resistencia. ¿Tenéis experiencia sobre la resistencia a la presión o flexión de velocidad o las pistas de cobre finas? Hola Antonio Gordillo, ¿qué tal? Pues creo que vamos a necesitar esas máquinas eh, tuyas para hacer estas pruebas. Nosotros no tenemos máquinas para hacer pruebas. Eh, de resistencia mecánica, que entiendo que es la que tú vas a necesitar para hacer esa resistencia a la presión, porque nosotros nos fijamos más en las eh, propiedades eléctricas de estos materiales, es decir, en función de la presión, que suelen ser eh, pro, eh, presiones manuales, o sea, tú al final quieres que reaccione ante algo manual. Estamos pensando, o sea, cuando hablamos de wearables, estamos hablando en general. De acciones humanas. Eh, pero bueno, me parece muy interesante, Antonio, y llámame que, que lo vemos, <laughs> eh, porque me parece muy interesante hacer ahora mismo, se me ha venido a la cabeza, pues como en plan un casco de, de obra, eh, que a lo mejor sea un poco más adecuado y que además pues pueda detectar o pueda haber eh, pues algo que se te caiga encima. ¿no? Eh, entonces, ya tener ese concepto mecánico, que vamos. Tienes aquí una aliada, Antonio. <laughs> Muy bien, pues mira, luego tenemos también a Conchi Fernández que nos pregunta, que a ella le encantó el sesor hecho con un granny square y qué tipo de tejido eh, material tiene en el interior. Vale, pues aquí tenemos un sándwich, tenemos que tener una parte conductiva y otra parte conductiva y luego dentro eh, tengo ese material que es este, que es una lámina de, parece plástico, pero se llama velostat es, es decir, es un material que eh, cambia la resistencia eléctrica en función de la presión, es decir, que si lo apretamos va a tener menos resistencia. Si tú en casa quieres hacer este sensor eh, en lugar de un sensor, yo te recomiendo que puedas hacer un, un, un botón, pero tú tienes que controlar cuando haces contacto. Entonces, dentro le puedes poner una capa de espuma o de goma eva con unos agujeritos. Y entonces, cuando tú presiones, que es este caso, cuando tú presiones dentro del agujerito, pues puedes hacer contacto entre la parte conductiva de arriba y la parte conductiva de abajo. Pero se llama Velostat Conchi, el material bien. que tiene dentro. Muy bien. Pues eh, yo creo que, Nuri, a ver, vamos a aquí creo que está, vale, pues creo que ya no tenemos muchas más preguntas, si vais a hacer alguna pregunta es como un momento, si no vamos a ir haciendo como el cierre eh, yo por mi parte Nuria, sí que tengo como alguna consulta, un poco del, desde el trabajo que vosotros desarrolláis en León y que tú en concreto has desarrollado todos estos años, eh, porque claro, a Nuria la vemos aquí y la veis ahora al frente de Fabla León pero eh, tiene como una muy dilatada trayectoria además lleva años como impulsando programas con, con mujeres o con niñas me gustaría saber un poco tú desde tu perspectiva, ¿qué es lo que nos recomiendas a todas esas personas, mujeres, niñas que tenemos en nuestras casas, en nuestros espacios o en nuestros barrios, eh, para digamos, poder empezar a abrir esas ventanas? ¿no? La Maker Fair tiene esa parte de divulgación, trata de bajar las barreras de acceso para que cualquier persona, digamos, encuentre la tecnología accesible y, sobre todo, conozca todos estos espacios y laboratorios, pero sí creo que a veces es como importante esa, esa cuestión más oral, ¿no? Sí, y, y bueno, pues hablando en el caso concreto de las niñas, que tú lo sabes, Narea, porque te lo he contado muchas veces, eh, eh, a nuestro espacio vienen más niñas que niños, <laughs> ahora mismo, ¿no? Eh, bueno, ahora, ahora ya no, porque hemos hecho pues, como un impulso grande que venían niños diciendo quiero ser poderoso, porque, como diciendo, tú estás atendiendo a las niñas, pero yo quiero ser poderoso. Entonces yo creo que si algo nos caracteriza es bajarlo el, 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 el escalón tecnológico al mínimo posible. O sea, eh, si, y, y además digo, si pretendes encontrar alta tecnología, lo último, lo último, lo último, pues igual en Falda, no lo vas a encontrar. Porque existen, bueno, pues ya empresas que se dedican a esto y no quiere decir que en algún momento no lo hagamos. Claro que esa alta tecnología pues para los que están empezando lo que estamos haciendo es alta tecnología. Pero sí que me, a mí me gusta personalmente, y me consta que a mis, a mis compañeros también, me gusta destripar, es decir, pues esto, esto que vamos a ver con los sensores, o sea, es un botón. Un botón, para alguien que conozca eh, toda la parte eléctrica, esta, esta clase le, le va a parecer una chorrada, porque es todo tan básico, pero es que un botón es poner en contacto un material conductivo con un material conductivo para hacer que el circuito se cierre. Cuando tú eso lo muestras con materiales tan sencillos que no dan, como dicen los niños, la eléctrica, no da, no, da, no da corriente, como puede ser un tejido o un hilo conductivo, la gente tiene eh, menos miedo a probar. Y creo que es lo que hay que hacer, bajar eh, la dificultad al mínimo mostrar que estos proyectos son accesibles, que cualquier persona en su casa lo pueda hacer, como ha dicho Conchi, ¿vale? Ella hace ganchillo, crochet, o sea, es que es que ella ya se ve capaz de hacerlo. Alguien que tenga unas tijeras, o sea, porque si tú estás mostrando un sensor que lo estás fabricando con una cortadora láser, de hecho, el, el público iba a decir, yo no puedo hacerlo, no, no tengo acceso a una cortadora láser. Pero cuando tú dices que los materiales y las herramientas que hace falta para desarrollarlo lo puedes tener en casa, quien no tiene una caja de costura, pues yo creo que eso ayuda, eh, junto con toda la divulgación que hacen pues, programas como, como el vuestro o, o toda la, la documentación que hay en línea, todo esto va a facilitar eh, pues que, es, que, que esta, parte, esta parte tecnológica se conozca por el gran público. Muy bien. Muy bien, pues yo creo que sin más dilación vamos a ir cerrando esta séptima conferencia. Nuria, gracias por estar con nosotros gracias en el festival. Todo. Gracias por animarte a hacer un workshop en este marco tan complejo que estamos este año todos como viviendo. Y muchísimas gracias por la presentación de hoy. A todas las personas que nos estáis viendo a través de los diferentes canales y si nos estáis preguntando, lo, lo dicho, la conferencia va a estar online. La presentación, si nos la solicitáis vía correo electrónico, no tenemos ningún problema. En compartirla, luego hablaremos también como con Uri igual para otras cosas. Los que tenéis plaza en el taller, disfrutadlo. Aquellos que no, pues la siguiente, cuando lancemos a través de los canales, las redes, etcétera, la programación, pues atentos, ¿vale? Para que, bueno, este año también es verdad que ha sido muy diferente, entonces también entendemos que, bueno, a veces es como complejo. Muchos ya estáis recibiendo como estos paquetitos en casa con todos los componentes, con todas las cositas a trabajar, con vuestras placas, etcétera. disfrutar aquellos que tenéis plaza y sin más dilación, yo creo que por hoy vamos cerrando este encuentro, nos vamos con Nuria ahora a una sala virtual para poder comenzar como los talleres aquellas personas, recordad que todavía hay plazas tanto para las eh, actividades familiares como para algunos talleres más de finales de diciembre tendremos a Mari Bárbara que vienen desde Estonia para hacer un taller muy intensivo sobre hardware para creadores donde aprenderán cómo a trabajar con Arduino y con otros elementos de electrónica de programación para poder crear sus primeras obras o gente que ya digamos esté como iniciada y le interese trabajar un fin de semana con estos dos creadores a ámbito también internacional. Contamos con agentes locales como es Tunipanea, como es Vanessa Lorenzo. Con ellos vamos a trabajar diferentes como talleres y actividades, con Tunipanea en concreto. Vamos a estar construyendo dispositivos electromagnéticos a partir de pequeños esquemas y materiales fáciles de conseguir en un laboratorio. Eh, vais a tener también como todos vuestros kits de materiales. Estos talleres sí que es verdad que se van a desarrollar en presencial porque en principio la situación actualmente nos lo permite. Y nada más, yo creo que atentos a la siguiente conferencia, que si no me equivoco es la siguiente semana. Y a todos los que estáis ahora en los diferentes espacios virtuales haciendo los diferentes talleres que hemos tenido durante todo este tiempo pues a seguir trabajando, vamos a estar atentos a vuestros proyectos para poder publicarlos y nada, y recordaros que también este año como novedad del festival vamos a tener una publicación, entonces esperamos para diciembre sacarla ya de imprenta va a ser en esta octava edición la primera publicación del festival y bueno, gracias a todos por estar aquí disfrutad del fin de semana y de este sábado, aquellos que tengáis trabajo a trabajar y los que no, disfrutar y nos vamos viendo por estos espacios tan virtuales Mi esker, venga arte agur thank <laughs> you